Hola, truqueros, truqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto por el título, hoy os vengo a hablar de esta crema matificante de Mercadona. Esta crema hace más o menos 15 días o un poco más que yo fui a Mercadona, la vi, la compré y la he puesto a prueba estos 15 días. En la descripción de la caja pone que es una crema matificante hidratante. La crema de día matificante es especial para pieles con tendencia a engrasarse, ya que regula el nivel de grasa e hidratación, ofreciendo así un aspecto mate natural. Contiene almidón de arroz que deja el cutis uniforme y previene los indeseados brillos. El aloe vera aporta hidratación a la piel y actúa como calmante revitalizante. Esta crema ligera es ideal como base de maquillaje. Aplicar por la mañana con la piel limpia sobre cara, cuello y escote. Bueno, pone que está dermatológicamente testada. Lo que es la crema, si la abrimos, se presenta así, en un tarro bastante grande. Tiene un precio de 5,99 €. Pone que está hecho en Alemania y es de la casa Skin Novators. Bueno, no sé si lo podéis ver, pero yo esta crema le está dando muchísimo uso. Os tengo que decir que igual que la Sisvela no me gustó nada porque no me noté nada, tampoco mi piel le hace falta nada, con esta estoy encantada, la verdad. Yo no tengo la piel grasa. En verano todo el mundo tiene brillo y quien diga que no, con estas calores. Esta crema la he probado tanto como prebase de maquillaje, como bien te lo pone en la caja, o sin nada, porque yo a diario no llevo maquillaje. Maquillaje llevo cuando salgo, tengo que hacer algo o cuando grabo vídeo. Mi opinión personal, a mí me gusta la cara más bien mate. Es decir, a mí los brillitos me gusta darlo con los iluminadores. No me gusta las bases jugosas ni que la piel se me vea brillosa. Aparte, yo me la el último pasito para comprármela pone que era hidratante. Es decir, entonces a pesar de que es para pieles más bien recomendado mixtas grasas, al ser hidratante yo dije, bueno, entonces no me va a contrarrestar la sequedad que normalmente te ofrecen los productos matificantes para pieles grasas, que lo que hacen es secar. Entonces al llevar hidratante me va a venir bien, me va a contrarrestar, me va a poner la cara mate, pero a la vez voy a tener el tratamiento de hidratación. Me encanta, si esto funciona en pieles normales, en pieles grasas debe de ir todavía mejor. En primer lugar, incluso yo estaba utilizando esta, que es bastante económica, es de Primor y se suponía que era más natural, de lo más natural que había encontrado yo matificante. Y esta, en principio esta era mi favorita porque me quitaba los brillos, que era lo que yo quería, pero desde que estoy probando esta ya no me gusta, porque incluso esta me saca brillo, donde esta no me lo saca. ¿Vale? Le quitamos el taponcito. Y mirar cómo la llevo ya. Que es que a mí me gusta dejarle esto para que no le entre nada. Yo soy muy maniática. ¿Qué le vamos a hacer? Mirar, tiene una textura como si fuera un serum, para que ustedes me entendáis. No tiene textura crema. Entonces es otro punto más a favor, porque yo soy de echarme pocas cosas. Lo reconozco. Tiene un olor. La crema no es que huela lo mejor del mundo, tiene como un cierto olor como a mentol, muy perdido por ahí, pero tiene como un poquito de olor a mentol o un poquito de árbol del té, pero muy leve. Mirad, que sí, como veis, mirad. Tiene una textura bastante buena. Se absorbe pronto.
¿Veis? Es tipo como serum. Cuando se termina de asentar, no queda para nada pegajosa. A mí no me sale brillo de ningún tipo. Y igual que os digo, las cosas que a mí no me vienen bien, no me ha parecido bien o no me gustan, también os digo que hay productos, oye, que sí merece la pena, porque cumple la función. Ya está la crema totalmente absorbida. Mira, no tiene nada pegajosa. Te deja la piel súper suave. Incluso ya os digo que yo me la he echado incluso sin echarme el maquillaje, porque me deja la piel como a mí me gusta. Me la deja tirantita. Hoy la vamos a probar como prebase para un maquillaje, ¿vale? Yo me la aplico por todo el rostro, pero donde se suelen salir los brillos y todo eso, insisto un poquito más. Yo tengo la piel más bien normal, tirando un poquito para seca. Me salen mis brillos como a todo el mundo. Os tengo que decir que esta crema a mí me pica un poquito, pero es un picor soportable. Y es porque, que sepáis que lleva son alcohol, entonces me pica un poquito. Pero yo supongo que es por mi tipo de piel y aparte de todo la tengo sensible. Pero pienso que esta puede ir estupendamente para las pieles que son grasas mixtas, os va a ir genial. Pues mirad, ya la tengo absorbida, totalmente mi piel se matifica. A mí me gusta ponérmela también sin maquillaje, es decir, así. Vamos a partir de la base que mi piel no necesita mucho más. Como si no, es como si no me hubiera echado nada. La tengo totalmente absorbida ya y ya podéis ver. Pues nada, yo ya tengo mi rostro matificado. Pues nada, truqueros y truqueras, espero que os haya gustado el vídeo de la crema matificante del Mercadona. Y de verdad que es un producto que para el precio que tiene, de la marca que es y todo, me ha funcionado muy bien. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante, que si la probé, que si ya la habéis probado o no la conocíais y la veis y la probéis, que me lo digáis. A ver qué tal os parece y todo eso. Y nada, que muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo, que os mando un besito muy grande para todos y para todas. Y que como siempre os digo, nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo.